69.823 és un dels 15 premis que ha deixat la Grossa de Nadal ací a una de les localitats de l'Horta Sud, a Quart de Poblet. L'administració número 1, l'ADA, ha sigut la que ha repartit i això és 60.000 euros. César, què tal? Com esteu vivint-ho? Muy bien, muy contentos de volver a repetir otro premio en Navidad. Y nada, ya sumar muchas veces, que es lo que nosotros queremos, a poder ayudar a mucha gente, que es lo que queremos, sí. ¿Altres vegades ya os había tocat así en aquesta administració? Sí, hemos dado ya un quarto premio, un quinto premio, y ya vamos a repetir con un quinto premio. Sí, sí, contentos. Molt contents per ajudar a molta gent. Quants dècims havíeu venut? S'han venido todos per ventanilla, y han sido 10 décimos y se han vendido los 10 completos. Ciertamente no sabemos a quién ha sido, pero bueno, han sido por ventanilla, que estamos contentos. A la gent que li ha tocat tindrà moltíssima il·lusió, però vosaltres que el veneu també. Mucha, claro, claro. Nosotros, nuestro trabajo es eso, repartir premios que, para que gente se ponga contenta y nada, eso es nuestra base que, de trabajo. César, ¿qué farías tú si te tocara un décimo? Celebrarlo, claro, lo que hacemos todos, ¿no? Celebrarlo y, pues, y pues eso, disfrutarlo, que es lo que se trata todo, disfrutar las cosas. Y ahora esperando a ver si ve alguna gracia o agraciada per tal de celebrarlo tots junts. Eso es, si quieren, aquí estamos para poder celebrarlo, eso es, muy contento, sí, sí. ¿Quin balance fas d'aquest any de les vendes? Bien, sí, bien, bien. Hay que trabajar mucho, ¿vale? Hay que trabajar, hay que moverse, hay que... Al fin y al cabo, trabajar, ¿vale? Y nada, sobre todo dar premios que es nuestro trabajo y es lo que a la gente le gusta y lo que es principalmente eso, contentos. I ara esperar al sorteig del Niño, que serà el pròxim mes, també, en les piles carregades per tal de continuar repartint premis. Eso es, a sumar. Siempre hay que sumar, correcto, sí, sí. Contentos, en el Niño nunca hemos dado ningún premio, eso sí, este año podemos conseguirlo. Com ha sigut ese moment de veure en la pantalla el teu número? Bien, lo hemos puesto en el ordenador, me ha salido en la tele, lo hemos puesto en el ordenador, nosotros tenemos el programa de gestión para poder gestionarlo toda la lotería, lo hemos puesto... He visto que estaba todo vendido y que lo hemos vendido y contento. Pues estaba hablando justamente con mi madre por teléfono y me he puesto muy contento, claro. S'ha arrimat moltíssima gent a preguntar quin era el número que havia... Sí, se'ns han llamado por teléfono un montón, nada más colgar, hablando con mi madre, nos han llamado a la radio, preguntando, han salido en directo por varias radios de emisoras d'aquí y nada, y contentos, a sumar. Moltíssima gent il·lusionada en aquest dia, se reparteixen diners, però també il·lusió i ganes de viure-ho. Repetir, sempre, esto siempre quieres repetirlo, o sea, y lo das y vuelves, quieres repetir, pues eso, más, principalmente para ayudar a la gente, sí. Quants diners creus que la gent s'haurà gastat estos Nadals, més o menys? En loteria, clar. Però en Espanya? Sí, així en general. En Espanya no te puedo... En Espanya no, i a la Comunitat Valenciana... Luego hay un balance que te calcula, luego hay un balance que te calcula, te saca un listado, pero yo ahora mismo de cabeza no te podría decir, pues no lo sé. Yo te lo di, son uns 76 euros per persona. Sí, y depende de la ciudad también. Hay ciudades que se gastan más, hay ciudades que se gastan menos, correcto, sí, sí. Lógicamente, las personas que se gastan más, lógicamente, pues suelen salir más premio, porque eso va a relación de... es matemática. Doncs tenim així darrere de César ja les botelles preparades per a brindar amb tots els que vinguen per celebrar aquest dia tan especial. Veritat, César? Sí, así vienen y ya podemos destapar, que es lo que queremos, destaparla, sí, sí. Doncs moltes gràcies i enhorabona. A vosotros, gracias. Jo heu vist a Quart de Poblet, una altra de la localitat de l'Horta Sud, que ha sigut premiada i ha repartit la sort entre els veïns i les veïnes. Bueno,